Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Noti YouTube. En este video analizaremos el canal de manualidades a pasos. Espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Noti YouTube. En este video realizaremos el análisis del canal de manualidades a pasos, el cual actualmente ya cuenta con más de 1.94 millones de suscriptores. Su último video fue hace 4 días, estuches plegable Panda DIY, haz tu cartuchera, con ya más de 5.300 vistas. Este otro por aquí, abriendo lamparita, es un short y también ya cuenta con más de 3.369 vistas hace solamente 8 días. Vamos a bajar un poco más y encontramos este de por aquí, slime navideño, hace 4 meses y cuenta ya con más de 11.245 vistas. Este canal de manualidades a pasos ya tiene un rato aquí en la plataforma de YouTube. Es de los primeros pues de manualidades en hacerse muy popular. Así que últimamente como que noto que ya no tiene videos tan constantemente, pero pues por la cantidad de videos subidos que tiene, debe de generar un buen ingreso. Como podemos ver, este otro video, estuche con clave secreta para abrirlo, con más de 442 mil vistas hace 7 meses y con más de 15 minutos de duración. Este bolígrafos helados paletas de cartón, más de 8 minutos de duración y más de 77 mil reproducciones. Las vistas de los videos varían de entre los 20 mil a los videos que sobrepasan las 100 mil reproducciones. U otros, por ejemplo, como este, carpeta organizadora con caja de cereal, hace un año y ya casi llega al millón de reproducciones. Ahora pasemos a ver qué nos dice este canal en más información. En su descripción nos menciona: bienvenidos a tu canal de manualidades más creativo. Tenemos todas las ideas y tutoriales para tu hobby preferido de manualidades. Y también que se creó el 3 de septiembre del 2011. Pero para ver más a detalle las estadísticas de este canal, vamos a pasar al portal de Social Blade, el cual nos va a ayudar a analizar el canal a un poco más a fondo. Recordándoles como siempre que esto que se dice aquí simplemente es especulación basada en mi criterio personal y lo que me dice el portal de Social Blade. Nos informa que el canal de manualidades a pasos cuenta con 298 videos subidos, 1.94 millones de suscriptores y más de 155.661.703 vistas en lo largo de sus videos, en todos sus videos. Su país es España y su tipo de contenido es entretenimiento. Creó su canal el 13 de septiembre del 2011, rankeada en el puesto número 846 por su tipo de contenido y en el 250 en su país, España. En los últimos 30 días no me dice cuántos suscriptores obtuvo, pero sí que sus ingresos estimados van como mínimo de 128 a 2.100 dólares aproximadamente por mes. Además de que sus ingresos estimados están entre los $1.500 como mínimo y los $24.700 como máximo. También me menciona que sus vistas los últimos 30 días fueron un total de 513.084, representando un 12.7% menos que en los 30 días anteriores. Pero bien, ahora vamos a tratar de convertir esta cantidad a una un poco más apegada a lo que podría ser lo que se estaría llevando este canal aproximadamente por mes. Vamos a traer la calculadora y vamos a poner esos 513.084 reproducciones. Dividiremos esta cantidad entre 1000, ya que cada 1000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores, y dividiremos esta cantidad entre 2, considerando que no todos sus videos pueden estar monetizados, dándonos este total, el cual ahora multiplicaremos por el CPM del canal, al cual vamos a poner una media de 4 dólares por el tiempo que tiene el canal en YouTube, sus suscriptores y las vistas a las que ha llegado el canal, dándonos un total de 1.026 dólares, lo que se estaría llevando este canal aproximadamente por mes. Pero bien, ahora vamos a convertir esta cantidad a euros, ya que el país en donde está creado el canal es en España. Y vamos a poner esos 1.026 dólares y los transformaremos en euro, el cual nos da un total de 919 euros, lo que aproximadamente se estaría llevando este canal por mes. Recordándoles que a esta cantidad YouTube le retiene cierto porcentaje, además de los impuestos que pague a cada creador a su respectivo país. Y también recordarles que los 1.026 dólares
caben perfectamente entre estas dos cantidades, que es estar entre esta media de los 128 y los $2,100. Y pues bien amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Déjenme en los comentarios qué otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos su análisis. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.